Saludos, somos el Consejo Arcturiano. Nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos muy felices de poder brindarles nuestra perspectiva sobre las energías que podemos sentir que llegan para la humanidad y el planeta Tierra en el mes de junio. En muchos sentidos, junio es un mes de nuevos comienzos. Es un mes en el que puedes recibir energías que te ayudarán a realizar los grandes cambios que deseas hacer en tu propia vida. Estas son energías de gran apoyo que están llegando, pero también son energías que están destinadas a agitar las cosas. Todos deben mirar sus creencias y sus comportamientos, sus pensamientos, sus sentimientos, sus relaciones, su trabajo. Todos deben evaluar la vibración que están ofreciendo y ver dónde se necesita el cambio, para ver dónde pueden ser ustedes quienes inicien los cambios. En algunos casos, las personas que viven en la Tierra saben que necesitan hacer un cambio, pero eligen no hacerlo por alguna razón. En otros casos, las personas serán sorprendidas por una repentina necesidad de hacer un cambio de perspectiva, un cambio en el lugar donde viven, en su dieta, en su relación. Siempre hay cambios sucediendo en su mundo, pero se encuentran en un momento de la historia humana donde el cambio está sucediendo cada vez más rápido y es necesario que haya una aceptación de los cambios. Y esto es algo más que estas energías te ayudarán a hacer. Te ayudarán a bajar la guardia, a soltar tu resistencia al cambio. Estas energías te ayudarán a liberar los bloqueos que te impiden vivir más en el flujo. Y estar en el flujo significa hacer ajustes, hacer cambios y saber cuándo es el momento adecuado para esos cambios. Ustedes son los que siempre crean todos los aspectos de sus vidas y sus realidades, y cuando quieren o necesitan que ocurra un cambio. Hay quienes pueden ayudar a su alrededor en lo no físico, y lo hacen. Todos ayudamos tanto como podemos, pero al final tú tienes ese libre albedrío, y ese libre albedrío te da una opción. Puedes seguir yendo por el mismo camino, teniendo los mismos pensamientos, manteniendo las mismas creencias, vibrando a la misma frecuencia, o puedes dar el siguiente paso adelante en tu evolución espiritual, soltando aquello a lo que te has estado aferrando, lo que los ha estado reteniendo, y pueden iniciar los cambios necesarios y bienvenidos en sus vidas. Sentirás que estas energías suben de la Madre Tierra, pero también descienden de los cielos, ya que la ayuda que todos han estado solicitando se está entregando en el momento perfecto y en el empaque perfecto. Y por supuesto, cuanto más te conectes con la Tierra y el cielo, más fácil será para ti recibir. Usa tu cuerpo, usa tu capacidad para conectarte a esta Tierra, estar en silencio y aquietar tu mente, y maximizarás la eficiencia y el poder de estas energías de junio de 2021. Somos el Consejo Arcturiano y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes.